Bien, continuamos esperando el inicio de esta celebración por el Día de la Bandera. Reiteramos, como decíamos recién, esto se está por concretar en el Anfiteatro Abierto San Martín de nuestro campus universitario. Ya se está acercando la gente, se están acercando también las autoridades de nuestra universidad para compartir este momento que está organizado por el gremio no docente. En este caso estamos con Jorgelina Gadea, secretaria adjunta de ATUR. Coméntanos, ¿cómo ha sido la organización de esta actividad? Bueno, como ustedes saben, todos los años nosotros desde nuestro sindicato, desde la ATUR, organizamos este acto en conmemoración del Día de la Bandera. Es un acto que lo venimos organizando ya hace varios años, un acto institucional en donde, bueno, el claustro no docente se pone al frente de la organización. Y bueno, y como todos los años siempre es el desafío de armar una linda actividad para compartir con todos los compañeros, con todas las compañeras y con el conjunto de la comunidad universitaria. Y bueno, en eso, muy contentos de poder celebrarlo todos los años, de poder seguir desarrollando esta actividad. Y la organización, bueno, como todos los años, la comisión directiva se compromete con esta actividad, organizamos todo lo que es pastelitos y el chocolate, y siempre tratando de armar o generar un espacio también cultural con alguna danza típica o con algún grupo de música para conmemorar este día y para poder compartir un lindo momento con todos. Por suerte el día, aunque frío, nos está acompañando. Aunque frío nos está acompañando, estamos esperando que asome un poquito más el sol y obviamente esperando a todo el conjunto de la comunidad universitaria que se acerque a compartir con nosotros, a celebrar este día de nuestro símbolo patrio. Así que bueno, en eso, muy contento de poder desarrollarlo y siempre el compromiso del sindicato de estar conmemorando estas fechas y tener una participación activa dentro de la universidad y bueno, y poder celebrarlo con todos.